Sus amigos dedicar este encuentro de golf a una obra benéfica. Pues resulta que ya llevamos 20 años tocando familias, cambiando pisos de tierra que se inundan con agua a pisos de cemento. O sea que de alguna forma, a través de todos ustedes y a través de los patrocinadores, hemos logrado que la calidad de vida de esas familias cambien. Y tenemos un proyecto súper especial este año que es favorecer a muchas más familias. Esa es la razón por la que muchos de ustedes se preguntarán por qué se inscriben en un torneo de golf que pagan una inscripción y no le entregan un bulto, no le entregan un polo, no le entregan una guantilla ni todos los regalos tradicionales que se le da al jugador. Aquí todos los fondos se destinan a esta gran obra. Y para que todos ustedes... Bueno, el aplauso para Guille y para Gina. Para que todos ustedes entiendan un poquito más sobre qué es lo que hacemos, quiero que por favor miren esa pantalla y le vamos a presentar ese videito de esas familias. Continuando la documentación, lo piso, mira esto. Roca marina. Agradecida. Gracias. Me siento bien que me echan el piso. Nos tiró el piso y estamos más que agradecidos. Y gracias a ustedes, sigan con la obra. Ahora estamos mejor, gracias a Dios. ¿Está contenta? Sí, gracias a Dios. ¿Está contentica? Claro que sí. Gracias a Dios y a ustedes logramos este pequeño pisito. Dios la bendiga, disfrute su piso. Amén. Le doy la gracia porque tenía ese piso que no valía la pena. Le doy muchas gracias. Y espero que sigan ayudando a otra persona más que lo necesite. Dale la gracia primero a Dios, luego a la Fundación por todo. Estoy contenta con Dios, por el piso. Yes. Gracias por la ayuda, por ayudarnos con el piso. Me siento muy agradecida, porque era algo que yo no estaba esperando, y el piso mío era de tierra y ahora es de cemento. Muchas gracias. Gracias a ellos tengo mi piso, ahora me siento mejor. Muchas las gracias por el piso que me echaron. Muy contenta y feliz por la fundación que me tiró el piso.
Muchas gracias por la ayuda que me brindaron. Me siento muy agradecida, gracias a ustedes. Agradecemos mucho esta fundación por esa colaboración muy grande que ha hecho. Gracias. Y gracias. Gracias a la fundación. Feliz. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Gracias. 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 Muchas las gracias. Feliz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo sigo soñando. Yo sigo soñando en tener una fundación sólida que no solamente tenga que hacer un solo torneo, sino que tenga fondos permanentemente ayudando sin necesidad de gobierno. Nada que ver con gobierno. Se puede ayudar. Ustedes pueden ayudar directamente. Ustedes están de cerca de gente pobre, no humilde. Yo siempre he criticado que por qué a los pobres le dicen humildes si hay pobres que no lo son. Y hay ricos que sí son humildes. La mayoría de ustedes son humildes. Quizá todos. ¿Sabe por qué? Porque están aquí hoy. Y eso es humildad. Están aquí hoy 98 personas siguiendo ayudándome. Y yo tengo 8 años que volví a conocer o volví a reencontrarme con Papá Dios. Y en la mesa que está atrás hay unos hermanos de la comunidad de Emaús, de San Judas Tadeo y San José de Calazán, en la que permanentemente estamos. Y me reencontré con un gran amor de mi vida que todos los conocen, que es la que ha hecho este torneo. Gina es la que ha hecho esto. Y como sigo soñando en esa fundación sólida que albergará una casa o un local en algún lado próximamente, si Dios lo permite, voy a dar de lo que yo sé, porque yo no soy ingeniero ni maestro constructor, yo no sé hacer un piso. Yo pongo a hacerlo y yo consigo para hacerlo. Yo soy odontólogo, para el que no me conoce. Vamos a poner, si Dios quiere, una clínica de atención primaria para atender pacientes gratis o a un costo muy bajito en todas las áreas que yo sé manejar de odontología. Con la ayuda de ustedes. Entonces, simple y llanamente, gracias. Gracias, porque no voy a llorar más. Los amo. Los quiero. Agradecimiento al señor Damián Báez, no dice la bazuca, por su invaluable apoyo y ayuda desinteresada en estos 6 años para que más personas puedan pisar sobre cemento. Guillermo Santana, Fundación El Guille Open. Damián, hermano, muchas gracias. Que hable. 1, 2, no llega. Wow. Yo no tengo ese bozarrón del Guille. Se oye ahí atrás, señores. Chequeame por qué no funciona aquí. Dale, Damián. Buenas tardes a todos, señores. Creo que para todos los presentes, para ninguno de nosotros es ajeno. ¿Llegó la luz? Conocer lo que implica emprender cualquier proyecto en la vida. Emprender y sostener un proyecto empresarial, familiar, un proyecto tan bello como esta Fundación del Guille Open, por 20 años, requiere de mucha... Pero cuando además ese proyecto se trata de ayudar, entonces requiere además de amor y disciplina, mucha nobleza y mucha humildad y mucho corazón. Y creo que eso es lo que el Guille nos ha transmitido y tiene 20 años transmitiéndonos a través de lo que hoy hacemos acá, que es
convertir la pasión que nos une a todos por el golf en la pasión y el amor de ayudar a tantas familias que lo necesitan. Quiero agradecer en lo personal al Guille la oportunidad de acompañarle en estos 20 años, 21 años incluyendo el pool del Guille Open, en mi nombre particular y en nombre de Wynn, que en los últimos 5 años pues también se ha sumado como empresa a esta causa. Felicitar al Guille de todo corazón y a Gina, que también se ha convertido en el alma, de lo que es este evento. E invitarles a todos a que participen de esta y de tantas otras iniciativas, porque siempre hay oportunidad de colaborar. Y colaborar disfrutando lo que hacemos, pues también pues, nos ofrece una doble satisfacción. Así que muchísimas gracias, Guille. Un día y un espectacular, como siempre. En el Guille Open, Dios nos acompaña con un día precioso, venciendo la lluvia, las tormentas. Ha pasado de todo a lo largo de estos 20 años, pero siempre hemos realizado el torneo con la gracia de Dios, con esta camaradería, con este compartir tan exquisito. Y yo sé que Gina se esmera para que todos los disfrutemos. Así que el Guille me decía en el hoyo 1 cuando salíamos, que no, todavía no le tocaba de la amarilla, que le faltaban como 15 años. Digo, no, bájalo un ching, Guille. Bájalo un ching, que serán 5, 7. Ajusta esos números, Guille. Así que yo pido mucha salud para Guille, para toda su familia, y que podamos, ojalá todos los que están acá y muchísimos más que yo sé que se van a sumar, compartir por muchísimos Guilles Open más, hasta que juguemos todo de la amarilla y que esos novatos vengan detrás. Así que muchas gracias y felicidades a ustedes. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo. Recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Casados en Caos es un programa que busca dar procedimiento a los conflictos básicos de las parejas de la mano de expertos en la materia, en el cual los protagonistas de cada historia podrán encontrar acompañamiento en la búsqueda de respuestas a sus dificultades y poder determinar las medidas más pertinentes. El espacio de temporada de Karen Yapor, Casados en Caos, que se estrenará como propuesta de temporada el próximo domingo 3 de septiembre a través de Colorvisión Canal 9, mostró ante los medios de comunicación, amigos y relacionados, un preview de lo que será este nuevo reto profesional de temporada junto a Daniel Salco. Primero las damas, por favor, adelante. Ha pasado, adelante. Yo siento que esto ha pasado como rápido. Yo no puedo creer que el 3 de septiembre ya vamos a poder ver en Televisión Nacional el primer capítulo de esta temporada de Casados en Caos. ¡Pellizquenme! Ayer casualmente...
Realmente estábamos reunidos con las familias y no podíamos creerle. Estábamos explicando más o menos cómo era el proceso y cómo fue el proceso de que todo esto se pasara. Y recuerdo cuando llegué aquí al lanzamiento, a la rueda de prensa, lo primero que le dije a Karen, Karen, está pasando. Y después cuando entramos al estudio se lo volví a decir. Y cuando terminamos las grabaciones, o sea, es una cosa increíble y ya estamos a punto del estreno. Creo que van a ver cosas muy interesantes. Creo que hemos logrado un equilibrio maravilloso entre un programa que tiene un mensaje, que tiene un valor, que respeta a la gente, y un programa que entretiene. Yo creo que ese puede ser la clave del éxito de Casados en Caos. Es una combinación potente, no es por nada, usted me disculpa, pero es una combinación bastante interesante, y de verdad que estamos contentos, sobre todo con Caribbean Cinema Media World, que ha hecho un trabajo, señores, literalmente ha hecho de este sueño una realidad y ha demostrado la capacidad y el profesionalismo que tienen, porque de repente todo ha pasado rápido, pero no es como una varita mágica, es que hay un equipo de profesionales detrás, Alberto Sayas y demás, que han podido lograr y hacer este sueño y nosotros poder verlo convertido en realidad. De verdad va a ser algo muy bonito. En mi caso particular ha sido muy agradable porque Karen es una mujer increíblemente talentosa y además de eso tiene una energía positiva increíble. Ella siempre es de la gente que se levanta pensando que las cosas van a salir bien. Y yo creo que esa es la manera de la cual yo he enfrentado mi vida todo el tiempo. Somos un par de optimistas que queremos hacer bien nuestro trabajo y que la gente lo disfrute. Para mí ha sido muy agradable y además muy profesional. La gente de Caribbean funciona como un reloj, es impresionante. Es impresionante. En mi caso, mi amor, esa experiencia que no se improvisa, yo adueñándome de todo eso, cuente todo, ¿qué usted opina de esto? ¿Cómo tengo que hacerlo aquí? ¿Cómo te gusta? Y me gusta, o sea, me fascina porque él de verdad que me ha ayudado bastante, me dice, mira, me gusta que te manejes así, me gusta ver esto, me gusta ver lo otro, y ni tonta ni perezosa, esa experiencia de Daniel, por Dios, yo tenía que aprovecharla. Y el productor, por ejemplo, Sayas, que ha dicho algo. Ah, no, a Sayas yo le digo, Sayas, dime, porque no te puedo tener en todo. Sayas es desde su producción, que es espectacular, hasta déjame ver la ropa. ¿Dónde está la ropa? Le digo, espérate, pero esto es así. Sí, claro que esto es así. Digo, ah, no, pero de verdad que el equipo es increíble, señores. A mí me encanta cuando Sayas dice, terminamos por hoy. Eso es lo más. Nosotros nunca trabajamos juntos. Creo que una vez solamente coincidimos que nos visitó en el programa. Me pareció que tenía mucho talento, mucha chispa. Incluso le pregunté a mi equipo de producción que si había la posibilidad de acercarnos a ella, porque yo no la conocía. Me sorprendió toda su energía. Y cuando estábamos en la búsqueda, pues un buen colega mío se aceleró en la búsqueda. Siempre pasa lo mismo cada vez que yo muestro interés por algo. De todas maneras, lo quiero mucho, lo quiero muchísimo, pero es así. Entonces, cuando me llamó por teléfono, ya en su rol de productora y escritora del programa, de creadora de la idea, me encantó. Además, que siento que ella tiene muchas ganas de aprender y seguir perfeccionando. No es la gente que llega y ya, yo hice esto así y porque yo lo hago así y esto va a ser así. No, no, uno tiene que tener la capacidad de ir evolucionando con el tiempo, y yo creo que Karen está dispuesta a hacerlo. ¡Claro! Bueno, sí, tú sabes que siempre hemos dicho que el proyecto cuenta con diferentes profesionales. De acuerdo a las familias que presentan diferentes situaciones, tenemos para cada cosa. Tenemos abogados, tenemos expertos en parejas, en sexualidad. Tenemos tenemos a César, César Perelló, tenemos a Alberto Fiallo, lo tenemos por aquí, lo estoy viendo. Mario Minaya, Ana Simón, a Jennifer Pimentel, Lorenzo. Sí, 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 realmente es un grupo muy bien armado, un grupo que además tiene sentido del ritmo en la televisión, y eso lo van a disfrutar. Bueno, chicos, ya, ahí terminamos. Justo a Tiempo es la nueva película dirigida y producida por el cineasta Arturo Mojica,
en las locaciones de Punta Cana, la cual será estrenada en las salas del Palacio del Cine en el mes de septiembre. El film busca promover la integridad y solidaridad en una sociedad motivada por el egoísmo, resultando así la fe y la confianza en Dios como un estilo de vida digno de imitar. Asimismo, lleva un mensaje social de alerta que presenta una esperanza liberadora a una generación adicta a la tecnología y dispuesta a todo por alcanzar metas triviales. ¿Pero qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y bebiendo agua, qué está? No puede ser, porque el socio tiene mollero, tiene que saber nadar. Cuidado. ¡Ay, sí! No, tranquilo, que tú me dijiste, ¿qué es lo peor que puede pasar? Una etapa distinta, como familia, como empresa. Y la historia, aunque decidimos contarle en un tono de comedia, de acción y aventura. Cadena de Cines, Palacio del Cine, quien va a tener en escena la premier de esta película en el mes de septiembre y consecuentemente por la exhibición en nuestras salas de cine de este proyecto. Pero también tengo que hablar de los dos otros sombreros que me he tenido que poner en el camino con este proyecto.